porque uno gana un puñado de madre, y lo que tiene que vivir uno. Ajá. Pero va que la doctora lo está atendiendo. Ah, papi. La pregunta del millón de notas. Vos estabas ahí mosqueando. Sí, venía caminando, chamo. ¿Entonces qué estabas haciendo ahí? Venía corriendo, yo vi que la camioneta me dijo, chamo, ¿qué es eso? ¿Estás en ahí? Me pidió la cédula y estaba él y chamo de rojo atrás. Entonces, yo no me voy a quedar ahí. Entonces la camioneta cuando yo corro para acá, yo digo, auxilio, yo le dieron retroceso, no le dieron derecho atrás. Claro, pero si te dijeron que te iban a matar, no tenías un arma de fuego, ¿por qué? Se ido. Se ido. Si vos tenías un arma, desde ahí se descontroló. Ah, por ejemplo, yo jodo el tipo de la camioneta. ¿Y usted qué van a pensar? Que está con nosotros. No, que está con nosotros. Porque está defendiendo a la marcha. Respira, mami, respira. Venga, yo vine a derecho, yo pensé, la camioneta está para aquí. Y yo estoy allá, me digo, mire, hay una camioneta así, asado. Y me dice, tomale foto a la placa, ¿verdad? ¿Para quiénes son esos tipos? Y yo, cuando me voy pasando, el tiempo me lo echamos para ti. Dos tipos, yo vengo, va. Tómate la foto. Ah. Tómate la foto. No, pero el tipo para aquí te la borró. La yo digo, eso es lo que me como yo, y lo echamos. Y me dice, dame tu cédula, seguro me vio azul. Pensaba que yo iba a trabajar, chamo, y me dice, no, pero te vamos a matar. Cuando él arranca la camioneta, verga, si yo tengo una pistola, y en el momento de buscar ahí tirar la camioneta, si se va a blindar, no le va a hacer nada. Me la va a hacer por encima. Si que me la va a hacer por encima, ¿qué van a decir? ¿Qué forma ustedes? Yo digo que eso es así. Si yo vivo aquí ustedes. Necesito que me informen cuando ya esté en disposición de moverse. Ya, vamos. Sí. El otro hay algo que... Mendoza, lo volteó con un porque él se cae. Yo me caí. Nosotros te vimos corriendo y te alejaste de la marcha. ¿Qué nos asustamos? Escúchame. Es decir, vos estás claro de que vos venías corriendo con un arma del terreno de la Plaza de Toro hacia la marcha, de repetido. Yo la tenía, pero... Pero decilo vos, yo estoy claro. Yo estoy claro, yo venía... Y venías corriendo y te caíste, y aquí las manos que te raspaste fueron porque tú te caíste. No, pero yo en un momento la saqué, que cuando me iría a correr ya se me salió. Pero yo los no quise sacar con la meta porque ya me dice usted, no, te lo van a matar nosotros también. Claro. Pero vos estás claro que los raspones que tenían las manos, los medios te vean, que tú te caíste y las manos nadie te golpeó. Con la carretera te raspaste las manos, porque después vamos a salir de aquí y decir que nosotros te tratamos mal. Que es lo que no quiero, mira, que hay enfermeras, te están tratando bien, te están regulando la atención porque están nerviosos. Claro, una masa que tú ves grande, pero nosotros más nerviosos, porque tenemos 30 muertos en el país. Y no sabemos con qué intenciones tú venías. Sí, no, yo creo que en ningún momento quería ir a la marcha. No andaba con un arma en la mano, viejo. No, pero yo tenía de esto, o sea. Por este lugar que tú fueras estudiante. Andaba con un armamento, una marcha pacífica, viejo. ¿Y el porte? ¿Vos tenés porte? ¿Puedes entrar con el estudio? ¿Es el reglamento? Ajá, pero no está uniformado. No, es el reglamento, está el carnet. ¿Por qué estabas de decir? ¿Por qué estabas de decir? Iba a trabajar. A veces trabajo con una gente escoltando. Pero que hacía armar una marcha pacífica. Yo venía a trabajar, pero si yo, ¿cómo me vengo a pasar para el otro lado? ¿Para poder agarrar otro carrito? Ajá, ¿cuál es la ruta tuya desde tu casa hacia dónde ibas a trabajar? Ah, no, me iba por el comando, aquí me iba por aquí. Si no tengo cobre, por el taxi. Si no lo dice aquí, te lo voy a tener que decir. Si no tengo por el taxi. ¿Yo cuánto gano yo? $6,000. Mensual, estoy de buena familia. No tienes radio, nada. Papi, necesito que digas nombre, apellido, destacamento, pelotón, donde sea, dato completo. De todas maneras, igualito te lo van a pedir cuando lleguen los abogados. John Jairo Yudes Reyes. ¿Qué labor tienes en la Guardia Nacional? No, Servicio General. Rango. Guardia Rango. Seguro.
Destacamento. No, por entre la compañía apoyo. John Jairo Yudex Reyes. 21039524. Sargento segundo. ¿Quién te pasó la foto de la paca de dinero? No, o sea, la había hecho en un pin. ¿En qué pin? El pin de San Nairobi. ¿Lo sabes? El pin de San Nairobi, el coño bachaquero, yo se lo vi. Y la copia. ¿Coño qué? ¿Bachaquero? No, no, yo no. Trabajé con bachaquero. Tenéis contacto con bachaquero que te pasan plata, que te pasan fotos de plata en el pin. No, él la puso. ¿Él la puso? No, Nairobi Montiel se llama ella, buscan en el pin. No, pone Nairobi Montiel, busca. No, busca Nairobi Montiel, busca porque hay. Si estuviera diciendo mentira, yo te digo, seamos sí, pero no te estoy diciendo mentira, viejo. ¿Qué hacías en Plaza de la República? ¿Ah? ¿Qué hacías en Plaza de la República? Hace días. ¿Mm? No, no, dando vuelta por ahí. Ah, pero estabas en Plaza de la República. No, dando vuelta por ahí. Ve, escúchame algo. No me estoy metiendo en engaño. Papi, no me estoy metiendo en engaño. Igualito te estoy garantizando tu vida, pero no me estoy metiendo en engaño. Pero no es que hable claro. Sí, me entendéis. Tenéis fotos del edificio de Palaima. Tenéis fotos. Porque venimos a recuperar la camioneta, chamo. Ah, bueno. Tenéis fotos del estacionamiento de Palaima. Tenéis fotos en el Pinar. Voy a recuperar. Fotos del Pinar. ¿Fuiste a recuperar algo en el Pinar? No. Papi, todos sabemos lo que andáis. Yo no te lo critico, porque si yo fuera autoridad, andarían lo mismo. ¿Sí me entendés? No, no, no. No, y a lo mejor por ideal, porque a lo mejor el compadre cree en el proceso, en la revolución, y yo se lo respeto. Yo te voy a explicar por qué se lo respeto, porque no hay nadie más chavista que una tía mía, yo no voy a joder a la tía mía. Pero yo quiero que tengas una cosa, chamo. Aquí el domingo a las 4 de la tarde, aquí nos vinieron a hacer una visita fea. Y le metieron un tiro aquí a un chamo. Y le metieron dos pepazos. Y dos pepazos aquí, ahí, chamo. ¿Me entendés? Muchachos, bien, estamos hablando. Y te voy a decir algo, muchachos, que no estaban armados, papi. Muchachos, que yo sé que no estaban armados, papi. ¿Me entendés? Entonces es arrecho. Entonces, vos, claro, vas a creer que nosotros no dejamos de integridad. Pero verga, papi, ¿me entiendes? O sea, yo sé que el aire, si vos tenés el cerebro envenenado, lo que yo te estoy diciendo vas a poner caer este drama para que, ay, para que no me jodas. Pero si no tenés el cerebro envenenado, papi, cactalo. O sea, le metieron un tiro aquí, un tamo que no estaba haciendo nada, le hicieron correr por gusto y metieron un tiro aquí. No, sí, no lo mataron de casualidad. Le volaron media mandíbula. Media mandíbula. Sí, media mandíbula. No fue Dios, fue la mismísima pelona, papi, porque el charco de sangre era grande. No se meten en tu segregación. ¿Vos crees que sabes que sea justa? Un arma aquí y te la no es justo, papi. ¿Vos crees que sería justa que yo permitiera que una muchacha te cortara el cuello? No, claro, es justo, no papi. Gusta, no es justo, no es la intención. No, no, la lucha está no está ahí. No, 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 yo no se lo estoy diciendo para que remedio. Él me está viendo los ojos, sabe lo que yo le estoy diciendo. La lucha esta, papi. Estamos respetando por eso, porque soy un venezolano. Escúchame, la lucha esta no es para eso. ¿Sí me entendés? No es para eso. No es para que ni para que vos me mates a mí ni para que yo te mate a vos. Es para que ustedes pierden, va, que nosotros aquí nos papi, están matando ustedes vean, por levantar la voz. Nos estamos exponiendo. ¿Cómo nosotros no estamos exponiendo? Papi, en mi casa no hay leche. En mi casa sufrimos verga. Y yo estoy aquí, marico, defendiendo esta verga. ¿Sabe qué? Saber qué da rechera. Que vengan ustedes, huevón, a que cuando se arrechen de estar echando perrigones, saquen los hierros, marico, y nos maten aquí. ¿Por qué coño de la madre no se van para los barrios a matar a la gente de los barrios? A los que nos joden. No a los barrios, porque los barrios viven gente decente, sino a los malditos. A los malditos. Levante la mano cuántos de ustedes viven aquí en Barra. Contalo aquí, ve. No somos hijos de papi. Yo sé que a lo mejor no estamos haciendo nada diciendo que esto, ¿me entiendes? No, yo entiendo. Que... Yo soy suficientemente envenenado. No, yo siento la. Pero te lo dice todo porque me nace decir, pero ¿me entiendes? Yo siento la condición económica de cada uno de nosotros. Uno sabe la condición económica de cada uno. Porque nosotros estamos ahí, ¿cuánto ganamos nosotros? 6.000 bolivianos. ¿Qué le dicen ustedes? Sí, yo quiero que vos entendáis, papi, que vos estés representando. Un gobierno viejo que nos intentó matar el domingo ese. Y todos los días, en todos los estados. Papi, aquí no hay gente en la silla, aquí no hay gente ahí, aquí no hay nadie. Y vos estás muy tranquilo con tus amigos. Y llega un maldito ahí y comienza a caer los tiros. Y a uno de tus amigos le pega en el pecho casi para pegarle el corazón para matar. ¿Qué se sentía ese reposo? Oye, una cosa. Por eso que estamos aquí dándole verga. Me mataron un domingo, un tío. Me mataron un tío hace 3 semanas. Ahí en la faría. Pregunta que mató el policía nacional en una moto. Papi, ¿querés agua? ¿Querés algo? Sí. ¿Querés agua? Lo mató ahí. ¿Querés agüita? ¿Querés agüita? Agua, agua. ¿Qué hicieron con eso? Así murió. No, buscame agua. El día 16 de marzo, a las 1:30 de la tarde. Continúa. Fui capturado. ¿Por quiénes?
¿Por grupo de estudiantes? Por grupo de estudiantes. No. Déjalo que hable, déjalo que hable, porque él sabe qué fue lo que hizo y sabe qué fue lo que pasó. Confianza. Un momento, yo creo que mi primo Mario me dice, vamos a decir esto y esto y esto y esto y esto y aquello. Es que yo no tengo por qué decirte lo que vas a decir, papi, porque es una confesión. Yo no te estoy poniendo a ti un guión. Tú vas a decir claramente quién eres, dónde trabajas, por qué te agarramos y qué estabas haciendo aquí. Me mencionaste que trabajabas para un destacamento en labores generales. No es cierto. Vos trabajáis para inteligencia. Tenemos mensajes tuyos donde firmáis y les decís a un compañero que vas a tratar de meterlo en inteligencia. Di quién eres, dónde trabajas, quién es tu superior. Por favor. Trabajo en inteligencia del Core 3. Trabajas en inteligencia del Core 3. Repítelo nuevamente con voz clara, firme. Trabajo en inteligencia del Core 3. Ok. Tu nombre completo, voz clara, firme y di dónde trabajas. Guardia Nacional, John Jairo UR. Trabajo en inteligencia del Core 3. Ok. ¿Por qué mentiste? No te están preguntando. ¿Por qué mentiste? Por miedo. ¿Por miedo? ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué? Te dijimos que no te íbamos a joder. Me dijeron que me iban a proteger de todos mis derechos humanos. Y sí, solo sí. Solo sí. ¿Decías? Decía. ¿Qué? La verdad. O sea, toda la verdad. ¿Por qué no lo dijiste? Cumplido. Pregunta número uno. ¿Qué hacías ayer en el Cují? Estábamos viendo. Estábamos viendo. ¿Por qué no mencionaste eso durante la entrevista? No, te preguntamos qué estabas haciendo ayer. No mencionaste en ningún momento que habías venido con el comando que vino ayer a joder a la gente del Cují. ¿Por qué no pero una bomba, yo no estaba uniformado, estaba en una bomba. Estaba detrás del piquete tomándole fotos a lo que se estaban llevando preso ayer. ¿Qué hacías en Plaza de la República? ¿Qué hacías en la Plaza de la República? Mandaban a monitorear marcha. Nos mandaban a monitorear marcha y tomamos fotos. Maldito. ¿Quién así va a tomarle la foto a la gente, a la cara, a todo? No, a la cara no. No, a la cara no. Tenéis fotos de dirigentes estudiantiles dando asambleas. Decí claramente, en voz firme, ¿qué otros días habéis estado haciendo inteligencia? ¿Y en qué momento te metiste a Palaima a tomarle fotos al estacionamiento y a la torre? El día 14, 13. Vine a... ¿De qué mes? De marzo. Vine a buscar una camioneta que se había robado a un señor. ¿Por qué estabas dentro de Palaima? Porque ahí estaba la camioneta, en el estacionamiento. Un Terio gris. ¿Dentro de Palaima? Sí. ¿Por qué ninguno de nosotros, estando aquí todo el tiempo que tenemos aquí, supimos alguna vez que ustedes vinieron a recuperar? ¿De parte quién? ¿No vinieron uniformados? ¿Cómo vinieron ustedes? De civil. ¿De civil? ¿Cómo entraron? Por el portón. ¿Quién les abrió? El vigilante. El día 16 de marzo, a las 1:30 de la tarde, estaba soy el Santo Segundo Judo Rey de la Guardia Nacional Bolivariana, el cual ayer estuve en el CUI viendo el ataque que ocurrió la Guardia Nacional hacia los estudiantes y tomé fotos. Y el día de hoy, estoy aquí, vine a amortizar una marcha. Militar del Core 3 de Inteligencia, se lo estamos entregando sano y salvo para que vea que nuestra marcha es pacífica, para que no nos caiga a tiro como nos cayó la Policía Nacional Bolivariana.
que según Arias Cárdenas dijo que no fue ni órdenes de usted ni órdenes de nadie. Por favor, le pedimos colaboración, somos estudiantes, lo que queremos es libertad.